Soy el comisario Ernesto Jimeno, de la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile. Frente a este nuevo juego que se ha viralizado en redes sociales, estamos haciendo un levantamiento. Es importante que la gente también nos pueda ayudar en ese sentido. Si tiene información, enviarnos algún correo o llamar telefónicamente para nosotros ayudar y entender cuál es la situación actual en el país. Con respecto a las recomendaciones, los padres acá son el principal filtro y quienes deben oportunamente darse cuenta de esta situación. Son quienes están más cerca de los jóvenes y quienes pueden evitar, digamos, el transcurso de estos juegos, que se supone que tiene una duración de 50 días, entendiendo que al día 50 sería la última prueba, que es quitarse la vida, poder frenar esta situación. Por lo tanto, estar atento a algunas señales. Si mi hijo o un conocido, mis familiares, es susceptible a depresiones, si yo veo que se corta o se autoinflige heridas en la piel, se está pasando por una época un tanto depresiva, o si a lo mejor oculta o busca cierto resguardo a ciertas horas de la noche en utilizar las redes sociales, no hacerlo de forma pública, eso ya es una primera voz de alerta. La segunda y más importante, tener mucho ojo con el control parental. Hoy día tenemos situaciones donde niños muy pequeños, menores de 13 años, están usando abiertamente redes sociales como Facebook, Twitter o WhatsApp, siendo que las edades recomendadas y permitidas por los proveedores de esas redes sociales es la mayoría de edad en algunos casos, por ejemplo WhatsApp, y superior a 13 años en el caso de Facebook. Por lo tanto, entendamos que estamos exponiendo al uso a niños que no tienen un criterio para poder usar de forma responsable estas herramientas. Finalmente, y lo más importante, si usted tomó conocimiento como profesor, como apoderado de un menor o adolescente, que es el grupo etario más afectado por esta situación, está siendo instigado a jugar el juego. Si existen grupos donde se estén juntando para jugar este juego, haga los llamados, haga los contactos correspondientes. En el caso que esto sea meritorio de denuncia, se van a efectuar, digamos, los trámites de rigor con el Ministerio Público. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos tener un feedback por parte de la comunidad y que nos puedan ayudar, ¿no es cierto?, a detener esto en el país.